Hola comunidad PTM, ¿cómo andan? Espero que bien. Ha pasado mucho tiempo desde que les pedí que hicieran sus señales para este video. Tengo que ser sincero, gracias al crecimiento que ha tenido el canal, no me he organizado bien. Pero hey, hace ya bastantes días llegamos a los 20.000 suscriptores y les doy las gracias por apoyar el canal. El día de hoy traigo una de las secciones más importantes del canal, las 10 señales. Hoy serán las 10 señales de que eres gachatuber cringe. Pero si no sabes qué es cringe, aquí te darán una pequeña explicación. Pero primero les daré una pequeña explicación sobre qué significa cringe. Esta expresión proviene del inglés. En sentido literal, su significado es encoger o hacerse pequeño. Sin embargo, los jóvenes han adoptado este término para referirse, especialmente, a situaciones vergonzosas o embarazosas. Muchos de ustedes han hablado de muchas señales y junto conmigo las haremos hoy. Empecemos. Los ojos. Esta señal irá mucho de la mano con la siguiente señal. Como todos sabemos, los ojos son algo muy importante en todos los OCs, porque le da su personalidad y estilo. Como ya lo he dicho antes, si pones unos ojos serios, te verás serio. Si pones unos ojos tiernos, te verás tierno. Y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que las cejas también ayudan para las expresiones, pero la mayoría entiende mi punto. Si tus ojos son de estilo raro o incómodo, probablemente sean ojos cringe. Expresiones. ¿Qué puedo decir de las expresiones? Suelen crear bastante incomodidad. Una señal de los gachatubers cringe son las expresiones o caras que usan, como esta, esta, esta y ya. Ropa. Eso nunca falta en un gachatuber. ¡Nunca falta, loco! O sea, la ropa corta es lo que más vuelve cringe. O sea, está bien que utilices ropa corta, pero también dependiendo de la situación, cómo tengas tú eso y yo eso. O sea, está bien que lo tengas de esa forma. O sea, ahí está claramente normal. Pero esto... O la ropa sería demasiado corta, o sea, en chicas, pues la falda puede ser demasiado corta o demasiado larga y los colores son muy chillones, pues lo más común era el rosa en esos tiempos, más usado por las reinas de los gachatubers o los que hacían contenidos más 18. Otra señal es la ropa que le ponen a sus personajes, más o menos como esta. Como esto, y esto, y esto, y esto. La ropa tiene que tener colores saturados o que no combinan, por ejemplo estas. La ropa que usan normalmente es como muy extraña, usan ropa demasiado cortísima y ¿cómo explicarlo? A ver, te dejo unas imágenes aquí para que veas. Pues literalmente falta corta, hasta se, todo así, la ropa está bien cortita. Cabello. Los estilos de cabello suelen ser muy distintos porque son exagerados. Los cabellos normales suelen ser simples, pero los cabellos cringes son más alocados y enormes. Esos son los pelos que les ponen a sus personajes, como estos. Como este, este, este y este. El pelo siempre tiene que ser llamativo y combinaciones raras como estas, y eso lastima mis ojitos. Si tienes una de esas, eres gachatuber cringe. Poses. En gacha tenemos muchas poses, pero la mayoría suelen ser poses normales. Sin embargo, hay varias poses que todos hemos visto en videos cringe. Poses que con solo verlas sabemos que son cringes. Les voy a poner las poses que ocupan los gachatubers cringe para sus videos. Como esta. Estas son las poses del cringe, por Dios, señal número 4. Esta es la que más conozco, que usan mucho la furra. Por eso tiene esos elementos de furra. Ay, por Dios, no hagan esas poses, da cringe. Pues en esto no hay mucho que hablar en los vídeos cringe, ya se puede saber qué poses usan, más usan estas en cosas más 18, pero si tú usas unas de estas poses eres gachatuber cringe. Ajú.
ajustes. Yo no soy de hacer ajustes en mis oces, porque suelo hacerlos con cabellos y cosas que quedan bien a la primera. Sin embargo, los gachatubers cringe ajustan sus oces de la peor forma, y eso hace que sus oces queden horribles. Ortografía. Ninguno de nosotros es perfecto, pero los gachatubers cringes tienen una ortografía horrible, y cuando no escriben ni usan su voz, suelen ser bastante ofensivos y nada amables al hablar. Bueno, algunos gachas cringes sí tienen buena ortografía, pero otros no tan buena, y pos, no se entiende nada, pos está a veces mal escrito o bien escrito, aunque esto sí es un poco cliché. Si cumples todas las señales anteriores con la ortografía, lo haces peor, porque da más cringe si tu ortografía es tan mala. Si lo sé, yo también tengo una ortografía mala, pero lo hago a propósito. A cambio, los gachatubers cringes tienen una ortografía que ni un niño de 5 años. Así que si en vez de tener errores ortográficos tienes horrores ortográficos, eres un gachatuber cringe. Contenido. El contenido puede ser cualquier cosa, pero la mala calidad y los chistes malos siempre están presentes. El contenido. Existe dos clases de contenido. El contenido malicioso, que literal es lo que acabamos de ver, y el contenido que es sumamente cringe sin la necesidad de hacerlo tipo malicioso. Un ejemplo. Pues un video mío que literal aún sigue en público y que no lo pienso borrarlo. ¡No me lo vas a creer, joven! ¡Los pendejos no se quitan! Bueno, hay dos tipos de contenido. El contenido puede ser más 18 o algo simple, cringe sin buena edición, personajes cringe y simples, y que no tengan ni gracia. Les mostraré un ejemplo de un video mío que es algo cringe XD. Estaba un poco callada. Vamos, YouTube. Lo siento, pero es que estoy muy irritada ahora. Disculpen el lenguaje. Hablaremos de 5 cosas: edición, mini películas, historias, retos y 24 horas. Bueno, la edición puede ser muy mala como la mía XD, pues no tiene movimientos fluidos a veces, puede haber errores, no hay mucha edición, los personajes caminan lento y muchas cosas más XD. Bueno, las mini películas algunas pueden ser muy comunes como me cambiaron, me enamoré de mi niñero o mi niñero pervertido, pues esas eran muy comunes en esos tiempos. Bueno, ahora vamos con las historias como me enamoré de mi hermanastro o mi hermana cree soy su mamá, y entre más los retos, pues algunos retos eran de que se vista de maid o algo así, y el chico era el que se sonrojaba, por eso eso ahora es muy cliché y cringe. Antes era muy bien visto, y ahora estamos con los 24 horas. Otros eran normales, pero otros como 24 horas en ropa interior, o que los chicos estaban en celo también 24 horas encerrados en el armario. También los más cringes 24 horas con nuestros ex, siempre la ex novia del pibe era la mala, y también de la piba el más 18. Eso no hace falta explicarlo, eso lo habla por sí mismo. Y si no lo entendéis, es porque literal nunca vieron de eso. Aquí unos ejemplos. Muchos accesorios. Recuerden, saturar el OCE siempre es malo. No le pongan tantas cosas. Prácticamente son niños, fingen tener depresión, siempre van a querer que otra persona le haga una cosa no permitida. Y esas son todas las señales. Nuevamente hemos creado, junto con la comunidad, un video de 10 señales. Sinceramente me disculpo por tardar tanto en hacerlo, pero la verdad, siempre es difícil. Por ahora no creo hacer más 10 señales, por un tiempo, pero eso lo veremos con el apoyo del canal. Recuerden que tener señales no está mal, ya que todos solemos tener alguna, pero si tienes todas, deberías empezar a cambiar para mejorar. Es solo un consejo. Gracias a todos los que aparecieron en el video. Aprecio que sigan apoyando la sección. En la descripción dejaré todos los canales. Como siempre, gracias por participar y me disculpo con los que no salieron. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Dale me gusta para ser hermoso, sígueme en Instagram para ser precioso y nos vemos cuando suba otro video.